much for having us here. And we're ready to play a show for you guys tomorrow. Esta es nuestra primera visita aquí en México. Estamos muy emocionados y esperamos verlos mañana en el concierto. This gold record is amazing. Thank you guys, and thank you to all the fans. It's awesome to see what type of support we have down here, that we already have a gold record, and this is our first time. Thank you. Nos da mucho gusto recibir este disco de oro. Muchas gracias a los fans. Muchas gracias a todos por ustedes. Es muy reconfortante recibir este tipo de apoyo aquí en México. Primera pregunta. Hi guys, this is Isaac Garrido with the Associated Press, and I would like to know what's your opinion, because there have been a lot of comparisons with you to the Jonas Brothers, and now the Jonases are making a pause to focus on their solo careers. Do you think it's time for you guys to consolidate your career, and what would you say that makes your work to stand out from the rest of similar bands? As far as we're concerned, we're just getting started, and we only plan on going up from here, and we would like to come back to Mexico and play a stadium on our own and headline it. And I don't really think we're planning on stopping anytime soon. I think we're going to put all efforts into Big Time Rush until the very end. And we have nothing but love for the Jonas Brothers. They worked very hard to be where they're at. But right now, in the future, we'll do our own thing, but we're all sticking with Big Time Rush for a long time. Bueno, la pregunta tenía que ver con cómo opinan en términos de las comparaciones que se ha hecho entre ellos y el grupo de Jonas Brothers, y en el sentido de que ellos ahora que están en pausa, que ellos sí van a aprovechar esta oportunidad en este momento. Él menciona que ellos piensan que simplemente están iniciando su carrera y que piensan continuar, que realmente tienen respeto hacia los Jonas Brothers y que esperan regresar pronto a México ellos solos para poder llegar a un estadio y tener un concierto en el que estén ellos como principales. Sí. James por su lado dice que él piensa que le da mucho gusto, no tiene más que palabras de agradecimiento y respeto para los Jonas Brothers, pero ellos estamos aquí para hacerlo un largo rato y por ahora todos nuestros esfuerzos estarán dedicados a Big Time Rush. Sí, también. Hello guys, welcome to Mexico. Oh, thank you so much. Hello. We'd like to know if you could tell us one by one the main differences between the character that you portray in the TV show and how are you really in real life. My character in the TV show is very he's very energetic. You know, he's always jumping around and getting himself into some sort of trouble. I think the difference between like me and the character is that I'm more of the mommy for the group. So I kind of take care of like all the boys, and as you'll hear from Logan, he's kind of like my character in real life. He's like the crazy one. So that's the differences. I played James Diamond on the show, and something we have in common is we're both very driven, but a big difference is James Diamond is driven by fame and material objects, whereas I just love what we do and love what I do, and I feel like the harder I work right now, the better chance I have to sing and perform and act for the rest of my life. So, he's a lot of fun to play because he's over the top, but James Diamond is very different than James Neslund. Bueno, Carlos, por su parte, dice, mi personaje en la serie es muy energético, siempre se está metiendo en problemas, es una gente muy activa, y yo, la verdad, en el grupo soy como la mamá del grupo, soy los que se los está cuidando todo el tiempo, y quien está pensando y preocupándose porque todo el mundo esté bien. Lo que se pueden dar cuenta es que, en realidad, Logan es como mi personaje en el grupo. James, por su lado, dice, creo que la gran diferencia entre yo, bueno, se parecen en el sentido de que los dos somos gente como muy orientada, con mucho empuje. Lo que pasa es que el empuje de James, mi personaje, viene de la fama, de querer la fama y el éxito. Y por otro lado, yo, James, mi persona o yo, me guía el sentido de hacer esto porque lo amo, porque quiero estar en esta carrera muchísimos años, porque amo lo que hago y porque creo que si me dedico en este momento y en estos días a hacer lo que me gusta de la mejor manera, entonces voy a poder estar en esta carrera durante largos años. My character, I played Kendall Knight on the show, and I guess I'm probably
the most like my character, because he's the least crazy of all four, and he almost kind of keeps the reins and makes sure, like, if there's a big fight, he'll be the one to make sure that it's mediated. In real life, I guess I'm kind of the same. I'm pretty relaxed. I don't really get too worked up very often. But I guess the difference for all of us mainly is the characters just have a lot more energy. En mi caso, creo que el personaje en la serie es el personaje quizá más relajado, el más sencillo de todos, el menos alocado. Siempre trato de poner a todos en su lugar, y si incluso hay alguna pelea, siempre soy la persona que trata de mediar para que todo esté bien. Y creo que en la vida real también soy muy relajado, casi nunca me enojo. Y creo que en general la diferencia de todos los personajes y de nosotros en la vida real es que los personajes en la serie son mucho más energéticos. I was just going to touch on something real quick. I think that's what makes playing these characters so much fun, is because they are kind of not exactly like you would be in real life, so that's what, of course, is fun for us as actors. And the concerts are cool because we get to show a real side of us. But I played Logan Mitchell on the show, and he's kind of like the brains. He's definitely the smart one, keeps these guys grounded. He worries a lot, that's true. I feel like I'm kind of the most opposite. What'd you say? Probably the most opposite of my character in real life. Like Carlos said, I am pretty crazy in real life, and I kind of go head first. No, I'm kind of crazy and go head first and don't tend to think things through, but, you know, I would like to think that I'm smart, you know, but that's kind of how our characters are on this show. Bueno, nada más me quería comentar que en general eso es lo que hace que sea tan divertida la serie, que los personajes sí son diferentes a nosotros, porque si no sería un poco más aburrido si fuéramos exactamente igual. Y creo que nuestra personalidad también se muestra mucho en nuestros conciertos. En la serie yo soy como el cerebrito y el preocupón, soy un poco más alocado y sí me parezco en ese sentido un poco en la vida real. También me gustaría pensar y decir que soy inteligente en la vida real, pero bueno, creo que eso es lo divertido de la serie, que sí nos parecemos un poco, pero en realidad tenemos diferencias. Nice. Hi, for Top Team Magazine, guys, what do you think about your Mexican fans, and do you like the Mexican girls? I'm just gonna go ahead and say yes. See, sí. Yes, and yes. There are obviously tons of beautiful fans here. We're so happy to be here. So excited. I know each of these guys. We couldn't wait to come to Mexico. And, we have a lot of Twitter and Facebook and that kind of stuff, so we get to hear from our Mexican fans, which is such a beautiful thing, and we're happy to finally be here and see you guys. And I really love Mexican food. La pregunta fue qué opinan de sus fans mexicanos y si les gustan las chicas mexicanas. Queremos decir que sí, tenemos muchos fans aquí en México, estamos todos muy emocionados por haber venido. Ansiábamos muchísimo poder venir a México, y realmente estamos mucho en contacto con nuestros fans a través de Twitter y de Facebook, y además que no comenta que le encanta la comida mexicana, entonces están felices de estar aquí. Bueno, voy a decir en español. ¿Cuál es la diferencia entre Big Time Rush y toda la ola de bandas, de boy bands que conocemos? Ya vemos Backstreet Boys, en sí, toda esa ola que los viene, que es como antecesor a Big Time Rush. ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, también, ¿qué piensan? ¿Cuál fue la experiencia de un grupo, ser un grupo nuevo? Trabajar con una persona, por ejemplo, como es Snoop Dogg, que es una persona con una amplia trayectoria en la música. Su experiencia en trabajar con Snoop Dogg. I understood some of that. The difference between Big Time Rush and a lot of other boy bands in the past, like, you know, NSYNC, Backstreet Boys, I think is that we're not trying to be like anybody else. We are Big Time Rush, and I think what that means to us is that we're just trying to create the best music we can and have as much fun as we can every day, and that seems to translate into something our fans enjoy. As long as our fans are having fun, we're going to keep making music and keep making a TV show. And in terms of working with Snoop Dogg, was the last part of that question, was a ton of fun. Honestly,
We have to thank his daughter because she's a big fan of the show, and that's why he came on and guest starred on the show originally. And then he had so much fun, and we had so much fun, that he asked to be on one of our songs. So that's how we got Boyfriend with Snoop Dogg. And, you know, we all were fans of his before we got to meet him. And after meeting him, I mean, we're honestly like lifelong fans now, and I'd like to say friends. He was that cool. He's kind of like one of our buddies now. Compadre. I wasn't actually going to say also, touching on the show, we do, you know, love all those bands like NSYNC and Backstreet Boys. And Jonas Brothers, again, very successful. And we're in such good company, but we do like to pay homage to those bands because they obviously were great. So you'll notice in the show that we do that. Okay. La primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ellos y las bandas, los boy bands que los han precedido? Bueno, dice James, creo que nosotros admiramos, por supuesto, a NSYNC y a todas esas bandas, pero creo que la gran diferencia entre nosotros y ellos es que somos Big Time Rush y no somos como nadie más que está en el circuito en este momento. Tratamos de hacer la mejor música que podemos, tratamos de divertirnos lo más que podemos, y eso, gracias a Dios, nuestros fans lo pueden ver y lo pueden sentir, y se transfiere a ellos, y mientras los fans lo siguen gozando y nosotros lo sigamos gozando hacerlo, entonces seguiremos haciendo música, seguiremos haciendo programas de televisión. Ese es el cuadro de esa primera pregunta. En cuanto a su colaboración con Snoop Dogg, dice, pues la verdad fue una diversión sin igual, porque se lo debemos a su hija. Ella fue la que era fan de Big Time Rush y la que hizo que este acercamiento se pudiera hacer. Y primero estuvo con nosotros en el programa y fue muy divertido, y eso fue lo que dio pie a una colaboración musical. Y la verdad, ya éramos fans de Snoop Dogg en ese momento, pero ahora, después de trabajar con él, somos no solo sus fans, sino creo que ya somos amigos y compadres. La verdad, es una persona muy cool. Por otro lado, Logan dice, la verdad, si ustedes se dan cuenta en el show, hablando de lo que te referías a cómo pensamos que nos diferenciamos a NSYNC y a todas las boy bands que nos han precedido, si se dan cuenta, nosotros muchas veces hacemos referencia o de cierta manera hacemos homenajes a esas bandas dentro del programa. Entonces, tenemos mucho respeto para toda esa gente.